Cientos de aficionados al fútbol despiden desde esta mañana a Alfredo Di Stéfano. La capilla ardiente está abierta en el Estadio Santiago Bernabéu. Desde ayer se repiten las muestras de admiración por la figura de quien fue uno de los mejores futbolistas de la historia. Buenas tardes, estaremos en directo en la capilla ardiente de Di Stéfano. Otra noticia del día tiene como protagonista una entidad de la que no se suele hablar mucho, el Tribunal de Cuentas. Su presidente ha tratado de explicar en el Congreso por qué un alto porcentaje de los empleados del tribunal resultan ser familiares de altos cargos y de dirigentes sindicales. Su conclusión final es que todo es legal, que nada se ha hecho al margen de las normas y, sin embargo, promete cambiar el método de selección del personal. Los grandes partidos se muestran comprensivos con el tribunal. La Generalitat admite su sorpresa por la absolución de los 19 acusados de asediar al Parlamento de Cataluña. El fiscal general del Estado critica la sentencia de la Audiencia Nacional y anuncia que la recurrirá. Nueva bronca en el Congreso. Toda la oposición se enfrenta al Gobierno por pretender que se apruebe sin enmiendas ni apenas debate un decreto que modificará 25 leyes. Son las nuevas medidas sobre empleo juvenil y competitividad. Israel lanza una gran ofensiva aérea y marítima sobre decenas de objetivos en Gaza en respuesta al lanzamiento de misiles desde el territorio palestino. El ejército israelí no descarta una ofensiva terrestre contra Hamas. Un tifón obliga a evacuar a 500.000 de personas en el sur de Japón. Las autoridades han ordenado el cierre de los colegios y han cancelado decenas de vuelos. El tifón podría llegar con vientos de 270 kilómetros por hora y olas de hasta 14 metros. Vamos a ser Padrino 4. Policía y Guardia Civil asestan un duro golpe a la camorra napolitana con la detención de cerca de 30 personas en Madrid. La banda descabezada está acusada de narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La policía investiga el fallo de seguridad de la atracción de Terra Mítica en la que murió un joven islandés de 18 años y no descarta que el accidente ocurriera por el sobrepeso de la víctima. El parque rechaza esta posibilidad. Y algo más, el segundo encierro de los Sanfermines ha sido rápido, limpio y sobre todo muy emocionante. Se han visto carreras al límite con mozos que han podido lucirse en los 2 minutos y medio de recorrido. Los toros de la ganadería Dolores Aguirre han arrollado a varios corredores, pero no han provocado heridos por asta. 3 mozos han acabado en el hospital. Uno de ellos tiene varias fracturas y se encuentra grave.